Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Kadosh, Yahweh Sebaot, en el nombre bendito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te pedimos que seas tú quien ministre por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Amén, amén, Yahshua HaMashiach. Siéntense, por favor, amados Sahin, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kehila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet gozoypaz.mx en español y yacoswell.net en inglés. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros acá no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a estudiar el libro de Abdías. Bendito es el Abacados. Este profeta realmente se llama, lo voy a deletrear para que lo anoten, O, la letra B chica, D, la letra A, la letra D de dedo, D, y Yah. And Yah. Es decir, el nombre de Yahweh. The name of Yahweh. Of Yah. Que quiere decir adorador de Yahweh. Worshipper of Yahweh. ¿Qué significa of Yah? What does of Yah mean? ¿Qué significa of Yah? Adorador de Yahweh. Worshipper of Yahweh. Ahora, so, este profeta en sí habla speaks about del juicio contra Edom. Y este pueblo se menciona más que otros pueblos en la ira del Eterno. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir por pasos. El libro de Abdías, ya tiene solamente un capítulo. Y decía yo que es el juicio contra Edom. Bueno, pero ciertamente es el juicio contra los goyim incrédulos y los gentiles incrédulos que oprimen a Israel. Sobre todo los que oprimen a Israel. Porque el Eterno va a dar una oportunidad a aquellos que no oprimen a Israel. Pero ciertamente son muy pocos. Porque la mayoría de los pueblos odian a Israel. Ahora, también el libro de Abdías habla sobre la gracia para el creyente israelita. Entonces es muy importante que distingamos dos cosas. Si hay juicio contra Edom, contra los goyim incrédulos, y contra, más bien, la gracia para el creyente israelita. Entonces, vamos al libro de Proverbios para que podamos entender el contexto del libro de Abdías. Vamos para Proverbios 16, verso 18. Ahora, todos, para venir a los pies de Yahshua HaMashiach, no le dejamos otro recurso al Eterno más que humillarnos. Es muy raro que una persona llegue a los pies del Mesías de Israel por su propia voluntad. Es muy raro. Siempre el Eterno se va a valer, generalmente pues, de humillarnos, de quitarnos nuestro orgullo, darnos más bien en nuestro orgullo. Y eso es lo que le va a pasar a Edom. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Abdías. Dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Aj, bebakasha. Ahora, ¿sí? ¿Completo? 18, ok. Ahora, todos por favor el 18, amén. Entonces, antes de que tú y yo nos quebrantáramos,
broken, éramos soberbios. We were proud. Si hay alguien aquí que no fue así, por favor, levante la mano y después le levantamos un altar. Pero no va a suceder eso. No eres Santa Clara, ni Santo Narciso. No. Entonces siempre el Eterno trata con los soberbios. Ahora, vamos a ver que Abdías como tal, no se sabe exactamente qué Abdías es, porque hubo muchos Abdías en esa época. Mínimo hay el registro de 25 Abdías. Entonces, hasta la fecha no se sabe. Yo no me atrevo a decir, porque me puse a estudiar fuertemente, pero no me atrevo a decir, es este Abdías el que aparece aquí en este capítulo de Reyes, etc. No, no me atrevo a decir eso. Es que hubo muchos Abdías. Ahora, lo que sí sabemos es que el libro se escribió después de la caída de Judá ante Babilonia. Eso anótenlo, por favor. Entonces, es claro que este libro de Abdías se escribió después de la caída de Judá ante Babilonia. Ahora, en el verso 20, vamos a ver lo siguiente. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites, even unto Zarephath, and the captivity of Jerusalem, which is in Sepharad, shall possess the cities of the south. Amen. Ahora, yo les pedí que estuviéramos bien atentos hoy. Hace mucho calor. Les pedí que tomaran café, no sé, un chocolate, algo para mantenerlos lo más despierto posibles. Empezando por la unción del Ruach HaKodesh, para poderla entender. Vamos a empezar, aleluya, vamos a empezar con esto. Los edomitas, anótenlo, apoyaron a Babilonia en su destrucción para Jerusalén. Entonces, los edomitas son enemigos acérrimos de Israel. Y ellos apoyaron a los babilonios para destruir Jerusalén y para destruir el templo y destruir todo. Entonces no son buenos, ¿verdad? Ahora, independientemente de que no intervinieron directamente en la batalla, es como cuando alguien, vamos a suponer que esta lámpara sea una persona y esta botella es una persona mala también. Este es malo y este es malo y este le dice a este, pégale al otro, pégale, pégale, destrúyelo, mátalo. Esta persona es perversa, este también. Entonces, hemos oído que un homicidio, hay un culpable físico y también hay uno intelectual. ¿Has oído eso? Bueno, entonces los edomitas fueron los homicidas intelectuales de Jerusalén. ¿Cómo podemos comprobar eso? Vamos al Salmo 137. Salmo 137, versos 7. Bendito es el Abacados. Salmo 137, versos 7. Cuando lo tengan, me dicen un amén y se gozan. Oh Yahweh, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Aj. Remember, O Yahweh, the children of Edom in the day of Jerusalem, who said, raise it, even to the foundation thereof.
Por favor, subrayen ahí, hijos de Edom. Hijos de Edom. Ahora, hasta la fecha, hay hijos de Edom. Por favor, yo pedí mucha atención para este tema, para que no te dejes engañar por un edomita, porque muchos se disfrazan de israelitas, hacen tevilá, supuestamente hacen teshuvah, entran al pacto de la circuncisión, y mucha atención ahora. Allá también, amados Roy, ahora vas a entender por qué yo como Roy he tenido que hacer ciertas cosas y de decir así: no, fuera de acá, fuera de esta congregación, fuera, Samepo. Ahora lo vas a entender, porque esas gentes, muchas, han querido la destrucción de esta congregación. Y tú allá, amado Roé, te tienes que poner muy listo en diferenciar rápido con ciertas cosas. Pueden estar disfrazados como espíritus de Jezabel, pero son edomitas. Pongan mucha atención. Y después, en la gran tribulación, se pondrá peor, porque ellos van a desenvainar espada física contra Israel. Estudia el audio, la bestia y el sistema global. Ahí explico cómo en Israel hay gente edomita y gente judía viviendo en la misma calle, o sea, en los negocios cerca, en Tiberíades, en Haifa, etcétera, y eso va a traer una catástrofe cuando ven, despierte la bestia. Eso ya lo expliqué en ese audio. Ahora, otros autores, pasando al libro, opinan que este libro de Abdías fue escrito antes de la invasión de Babilonia. Pero lo más seguro es que haya sido escrito después de la invasión. Ahora, por favor, quiero darles nada más algún dato. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, 21. Y vamos al verso 8. Segunda de Crónicas 21:8, ¿lo tienen? En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. In these days the Edomites revolted from under the dominion of Judah and made themselves a king. Verso 16-17, entonces Yahweh despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. It says, moreover, Yahweh stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines and of the Arabians that were near the Ethiopians, and they came up into Judah and brake onto it and carried away all the substance that was in the king's house, and his sons also and his wives, so that there was never a son left him save Jehoahaz, the youngest of his sons. Ahora, vamos a ir con cuidado, con mucha calma. Mire, perdóneme la expresión o la comparación. La Tanaj es como un gran rompecabezas. Cada pieza embona muy bien, pero hay que irla estudiando con mucho cuidado y pidiéndole al Ruach HaKodesh que nos ilumine. Por favor, miren, pongan atención, porque muchos nuevecitos, o muchos aunque ya tienen tiempo de estudiar Torah o Biblia, pues, para que se entienda, dicen, bueno, les queda como en la mente algo así. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, después ciertos profetas, los Salmos, los profetas, por ejemplo, los que vimos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y piensan que todo fue así. No, todo está entrelazado. Muchos profetas fueron contemporáneos. Los salmos fueron escritos por el rey David.
y por otros profetas también. Moshe, inclusive uno de ellos. Entonces, no nos imaginemos que la Tanaj es Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y hasta después vivió Jeremías. No, hay datos de Jeremiyahu en Reyes. ¿Sí? Es decir que vamos a entender esto de una manera más amplia. Entonces, ahorita vamos a entender los versos que acabo de explicar. Ahora, Edom, el conflicto con Edom es desde el vientre de Rebeca. Vamos a empezar por ahí para los nuevecitos. Ya lo sabes tú, claro que sí. Pero hay nuevecitos que no saben esto. Vamos a Bereshit 25, verso 30. Y ahorita vamos a ir un poquito más atrás. Bereshit, Génesis 25, 30. Dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. And Esau said to Jacob, feed me, I pray thee, with the same red potash, for I am faint. Therefore was his name called Edom. Es que las lentejas son rojas. De ahí viene el nombre, Edom. Ahora, recordemos que la historia es todavía más atrás. Vamos a, por favor, ahí en el capítulo 25, en el verso 25. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esav. And the first came out red, all over like a hairy garment, and they called his name Esau. Ahora, en el verso 23, y le respondió Yahweh: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. And Yahweh said unto her, two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Ahora, están las parashot en la página de internet. The parashot are available in the website. ¿Y por qué de dos personas que eran temerosas de Yahweh, why from two people that feared Yahweh salió alguien que no? Someone came como Esav, like y alguien que sí adoraba a Yahweh como Jacob. And someone that worshipped Yahweh like Jacob. Bueno, estudien las parashot y verán qué es las mezclas. And you will study the y todo tiene que ver con el árbol del bien y del mal, y ahí empezó la mezcla. Y ustedes se van a gozar estudiando las parashot. Ahora, vamos al capítulo 36 de Bereshit. Vamos al capítulo 36, el verso 8 y verso 9. Y esto nos va a servir para entender bien el libro de Abdías, porque si no, no se le va a entender. Tienen Bereshit, Génesis 36, 8. Y Esav habitó en el monte de Seir. Esav es Edom, subrayen. Por favor, es muy importante que no se confundan. No se confundan acá. A ver, pongan atención. Bueno, Edom, el Monte Rojo. No, no. Sí, claro que sí es el Monte Rojo, pero Edom es Esav, ya lo vimos. ¿Sí? Y sus descendientes. No pienses, Edom, Monte Rojo, sureste del Mar Muerto en Israel. Sí, claro que sí, pero es Esav. Verso 9, estos son los linajes de Esav, padre de Edom, en el monte de Seir. Entonces, todos los edomitas son descendientes de Esav. Ahora, él se fue a Seir. Seir quiere decir la región, anótelo, de piedras rojizas. Al sureste del Mar Muerto. Vayan anotando, me espero tantito. Ahora, la palabra Seir, entonces ya vimos, región de piedras rojizas,
pero no es Edom como tal en persona. Porque Edom es ¿quién? Esaú. Ahora, Seir es una palabra parecida en hebreo, y aunque se traduce como cabello, vello, pero se refiere a mucho vello. Entonces, velludo, y ese es el significado también de Esaú, como lo acabamos de ver. Ahora, Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos de Edom. Me espero tantito y vuelvo a repetir. Seir y el monte de Seir se convirtieron en sinónimos. O sea, igual a Edom. ¿Sí van anotando, amados? Ahora, vamos por favor a Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Esta tarde es de muchos versos. De la Tanaj. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 10. Me espero tantito. Segunda de Crónicas, 20, verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. And now behold the children of Amnon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Bueno, recordemos que en los profetas siempre hay una reprenda para Judá o para Israel. Punishing for Israel or Judah. Y bueno, para esto hay que estudiar las dos casas de Israel, los nuevecitos, los hermanos nuevos, para que se le entienda. Reino del Norte, Reino del Sur. Ahora, entonces decía yo en los profetas, juicio contra Israel, juicio contra las naciones. Por ejemplo, aquí encontramos Amón, Moab y Edom, que es Seir. Ahora, vamos por favor allá adelantito en el capítulo 25 y verso 11. Yo voy a nada más a dar estos versos y ustedes van a ir leyendo los libros de la Tanaj con calma. Nada más quiero dar un bosquejo. Segunda de Crónicas 25:11. Esforzándose entonces Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la sal y mató a los hijos de Seir 10,000. And Amasías strengthened himself and led forth the people and went to the valley of salt and smote the children of Seir 10,000. Bueno, ¿quién es Amasías? Verso 1. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Amasías was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalén, and his mother's name was Jehoadan of Jerusalén. Bueno, vamos a ver que desde siempre y hasta ahora hay lucha contra Edom todo el tiempo, todo el tiempo. Ayer que cené con unos ajim, eso platicábamos, y me decía uno de ellos, sí, Roy, un ejemplo, a mí me pasó esto en Israel. Otros ajín, sí, Roy, nos pasó esto en Israel. Por ejemplo, unos hermanos fueron a Israel en la época de nieve. Y pasamos nosotros hace tiempo unos videos aquí donde los descendientes de Esaú toman bolas de nieve. ¿Quién recuerda? Y golpean a nuestros amados ajín de casa de Judá. Pero ese video estuvo muy fuerte. Bueno, lo que vivieron nuestros hermanos y vieron allá es bolas de nieve, pero con piedras adentro, arrojándolas a los carros, a los coches de nuestros amados ajín de casa de Judá. O sea, es un odio siempre. Entonces, siempre ha habido lucha. Ahora, recordemos, porque eso ya está grabado en los cinco libros de Moshe, que Edom, anótenlo, negó el paso por su tierra
passing through his a los israelitas. The land to the Israelites. Edom negó el paso por su tierra a los israelitas. Passing through his land to the Israelites. Cuando iban camino a la tierra prometida. On their way to the promised land. Elohim Yahweh, Elohim Yahweh dijo, said, no les hagan daño. Do not harm them. Es decir, que el pueblo de Israel no atacara Israel porque son hermanos, they are brothers, parientes, family, realmente primos, cousins, como decía un buen aj ayer en la cena de Shabbat. Pero qué clase de primitos, ¿no? What kind of cousins? Bueno, ahora, Números. Numbers. Vamos al libro de Números, por favor. Numbers. Números, capítulo 20. Chapter 20. Vamos para allá. Vayan anotando todas Take las citas, all the verses, porque ustedes después me van a ayudar a ministrar. Will help me to minister later. Miren qué hermoso. Look how beautiful. Hace mucho tiempo yo empecé a decir, aprendan, anoten, porque ustedes me van a ayudar a ministrar. Y muchos no se imaginaron que de veras era cierto. Ahora muchos acá de la Kehilá local me ayudan a ministrar. ¡Aleluya! Ahora, esto se extendió más, bendito es el Abba Kadosh. Y el esplendor es para Yahweh. Yo no me jacto de nada. Ahora, otros pastores, otros roín, otros ancianos en otras partes de la República y en otras partes del mundo me están ayudando a ministrar. Aleluya. Entonces, eso es hasta profecía, ¿sabes? Eso es profecía. Cuando yo dije, me van a ayudar a ministrar, es profecía. No me jacto de nada. Números 20, verso 14. Envió Moshe embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Numbers chapter 20 verse 14, and Moses sent messengers to Kadesh unto the king of Edom. Thus said thy brother Israel, thou knowest all the trouble that has befallen us. Bueno, el verso 18. Verse 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. And Edom said unto him, thou shalt not pass by me, lest I come out against thee with the sword. Bueno, el verso 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Verse 21, thus Edom refused to give Israel passage through his border, wherefore Israel turned away from him. En el verso 17 dice que no iban a beber agua de ahí, los israelitas, no se iban a desviar, no iban a hacer más que pasar. Pues no, no. Edom dijo, no vas a pasar. Y si pasas algo contra ti armado. Ahora, decía yo hace un momento que Elohim Yahweh dijo que no se atacara a Edom por ser parientes. Vamos a Deuteronomio 23. Deuteronomio 23, de Barim, verso 7. Vamos para allá. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Devarim 23, verso 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Thou shalt not abhor the Edomite, for he is thy brother. Thou shalt not abhor an Egyptian, because thou wast a stranger in his land. Bueno, quiero que estudien los audios de la página. Y van a ver que después esto fue revocado. Porque yo quiero que estudien. Pero la cuestión está en que otro pueblo toma esas tierras y entonces sí ya Israel podía atacar. Aleluya. De eso se les va a ministrar. Yo me voy a encargar de pedirle a un anciano, por favor, que repase ese tema con ustedes. Pero no quiero desviarme ahorita tanto. Ahora, la cuestión está en que son parientes.
relatives. Ahora, siempre ha habido una hostilidad. There has always been siempre, todo el tiempo. Vamos al libro de Ezequiel que ya estudiamos. Vamos para allá. We are already studying en this book. Ezequiel, en el capítulo 35. Vamos para allá. Y eso no tiene mucho que lo acabo de explicar. Es Ezequiel 35, verso 5. ¿Ya lo tienen? Por cuanto tuviste enemistad perpetua, o sea, para siempre, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. ¿Ah? Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the sword, by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Por tanto vivo yo, dice Yahweh el Adón, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Therefore as I live, said Adón Yahweh, I will prepare unto thee blood, and blood shall pursue thee, since thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Thus will I make Mount Seir most desolate, cut off from it, from him that passeth out and him that returneth. Y llenaré esos montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. And I will fill his mountains with the slain men, in thy hills, in thy valleys, and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, o sea, para siempre, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabrás que yo soy Yahweh. I will make thee perpetual desolation, and thy cities shall not return, and you shall know that I am Yahweh. Ahora, el verso 10 ya lo ministré bastante. Verse 10, I already ministered this. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando ahí Yahweh. Because thou hast said, these two nations and these two countries shall be mine, we will possess it, whereas Yahweh was there. Bueno, ya lo ministré. El pleito de siempre. Ellos quieren la tierra. Hay una caricatura que vi. Está muy bien hecha. Está un yudí con su barba, su kipa, su tzitzit, en una silla de esas cómodas y dice, tierra de Israel. Y está sentadito. Y hay un árabe al lado de él que le está reclamando, pero es que tiene, el árabe tiene puestas sillas en todos los países: Turquía, Asiria, Irán, Irak, Afganistán, etcétera, etcétera. Y entonces el árabe le está diciendo, esta silla también es mía. O sea, él cree que la nación de la tierra de Israel, Eretz Israel, es de ellos. No. Entonces, aunque diga, las dos naciones serán mías, las profecías dicen que se van a quedar con nada. Eso es lo que va a suceder. Porque Yahweh lo ha hablado. Verso 11, por tanto, vivo yo, dice Yahweh el Adón, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Therefore, as I live, said Adón Yahweh, I will even do according to thine anger and according to thine envy, which thou hast used out of thy hatred against them, and I will make myself known among them when I have judged thee. Bueno, los otros versos ya los ministré. Vamos hacia el verso 15. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti, asolado el monte de Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Yahweh. As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee. Thou shalt be desolate, O Mount Seir, and all Edomia, even all of it, and they shall know that I am Yahweh. Entonces, todo el tiempo ha sido problemas. El primer rey de Israel, Shaul, tuvo problemas con Edom. Vamos para 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel 14, verso 47. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando Israel fue obediente a Yahweh, todas las batallas eran ganadas. Cuando Shaul fue obediente a Yahweh, todas las batallas las ganaba. No hubo una sola batalla que perdiera. Pero la desobediencia trajo destrucción.
not destruction. Tienen 1 Samuel 14:47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Shaul hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. So Saul took the kingdom over Israel and fought against all his enemies on every side, against Moab, against the children of Ammon, against Edom, against the kings of Soba, against the Philistines, and whithersoever he turned himself, he vexed them. Así que más nos vale mantenernos en obediencia. Después perdió todo y acabó suicidándose. El rey David también tuvo problemas con Edom, lógico, porque esto es para siempre, hasta que venga Yahshua HaMashiach. Por segunda vez. Vamos a 2 Samuel, por favor, en el capítulo 8. 2 de Samuel 8, verso 13 y 14. Vamos para allá. Me dicen un amén. 2 de Samuel 8, verso 13 y 14. Recuerden anotar las citas, por favor. Estos temas están siendo filmados y grabados. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David y Yahweh dio la victoria a David por donde quiera que fue. And David got him a name when he returned from smiting the Syrians in the valley of Salt, being 18,000 men, and he put garrisons in Edom, throughout all Edom put he garrisons. And all they of Edom became David's servants, and Yahweh preserved David whithersoever he went. La cuestión es obediencia. Obediencia. Entonces aquí está demostrado que se podía contra los edomitas. Fueron siervos del rey David. Aleluya. Ahora, el rey Salomón también tuvo problemas. Sí, lógico. Primera de Reyes 11, vamos para allá. Primera de Reyes 11. Y vamos a encontrar aquí un nombre que algunos conocemos. Primera de Reyes 11. Sí, 14, verso 14, ¿lo tienen? Y Yahweh suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. And Yahweh stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite. He was the king's seed in Edom. Porque cuando David estaba en Edom y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a los varones de Edom. For it came to pass when David was in Edom, and Joab, the captain of the host, came up to bury the slain after he had smitten every male in Edom. Por 6 meses habitó allí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. For 6 months did Joab remained there with all Israel until he had cut off every male in Edom. A ver, pongan atención. So pay close attention. ¿Cómo es que acabó con todo el sexo masculino? How is it possible that he cut off every male in Edom? ¿Y por qué hubo otra vez edomitas? ¿De dónde salieron? Why there were other Edomites? La respuesta está en el 17. Answer is in 17. Hadad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. That Hadad fled, he and a certain Edomites of his father's servants with him to go into Egypt, Hadad being yet a little child. Bueno, muchas batallas se libraron siempre. Se van a seguir librando. Viene la más fuerte. The strongest battle is coming. Ahora, so, hago un paréntesis. Let me tell you something. Cuando Shaul recibe la orden de acabar con todo un pueblo, perdonó a un rey. ¿Qué rey fue? ¿Qué rey fue? Y esa noche ese rey tuvo relaciones sexuales y de ahí sigue la maldición. Entonces revisen los audios, eso todo ya quedó explicado. Aleluya. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya van recordando? So you remember? A ver, ¿quién recordó? Who remembers? ¿Alguien? Someone. Él perdonó a un rey y llega Samuel y dice no, Samuel says no, y lo hace pedacitos and he al rey. The king.
¿Quién? Así es. De los que no oyeron, entonces se ponen a estudiar los 680 audios. ¡Aleluya! Sí, así no vas a tener tiempo de pensar cosas malas. Nada, nada. Día y noche. Amén. Bueno, pero lo mató Samuel, pero ya había tenido relaciones sexuales. Eso ya lo ministré en varios audios. Ahora, vamos por favor otra vez al Salmo 137. Salmo 137, vamos para allá, verso 7. Recuerden, el autor intelectual, por así decirlo, fueron los edomitas para destruir Jerusalén. Lógico, Babilonia tuvo su parte. Eso ya lo ministré en Jeremías. Salmo 137:7. Oh, Yahweh recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Remember, oh Yahweh, the children of Edom in the day of Jerusalem who said, raise it, raise it, even to the foundation thereof. Entonces Edom animó a Babilonia que destruyera Jerusalén. Ahora, por favor, vamos a entrar a algo que también es para nuestros tiempos ahora. Atención, ¿quién atiende? La arrogancia de los edomitas era alta, era muy alta, eran orgullosos y se derramaba. Entonces, el guisado que comió Esaf, así se derramaba. Ellos dijeron: vamos a poner nuestras habitaciones en las cuevas del monte de Seir y vamos a habitar cerca de las estrellas en ese monte, los edomitas. Y a eso se refiere el verso 4. Pero recuerda que los profetas hablan cosas también para el tiempo de hoy y no estoy inventando, lo vamos a demostrar. Abdías, vamos para allá. Libro de Abdías. Obadiah. Amén. Obadiah. Abdías, verso 4. Verse 4. Y si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. So thou exalt thyself as the eagle, and thou set thy nest among the stars, then will I bring thee down, said Yahweh. Ellos decían: ¿quién nos podrá hacer daño en el monte de Seir? Había cuevas y vamos a poner allá arriba nuestras moradas. Y dice Yahweh: de ahí te voy a derribar. ¿Qué tan cerca estarían de las estrellas? A millones de años luz, ¿verdad? Cerca de las estrellas. Ahora, la estación espacial. A eso voy. El Eterno va a hacer pedazos la estación espacial, porque de ahí se van a hacer muchas cosas por medio del Antimashiach y, lógico, por medio a través de la estación espacial. Pero es que tiene un contexto esto también. Este verso tiene un contexto. Ahora vamos al verso 8 de Abdías. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaf. Shall I not in that day, said Yahweh, even destroy wise men out of Edom and understanding out of the mount of Esau? Ahora, atención. So, attention. En el audio de la bestia y la estación espacial, pero en otros audios también he dicho que el Papa Benedicto XVI, él fue el que le dio las gracias a los astronautas por la construcción de la estación espacial. No fue el presidente de los Estados Unidos, ni la canciller alemana, ni el primer ministro de Inglaterra, ni el presidente de Francia. No. Fue el Papa del Vaticano. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿De dónde vienen ellos? Recuerden que
Hay un audio que se llama La Bestia y, el Sistema Global, y ahí explico que el Islam fue creado por la Católica Romana. Eso lo sabe cualquier persona letrada, estudiosa. Cualquier persona sabe eso. Algunos no tuvieron la oportunidad de estudiar y no saben eso, pero cualquier persona sabe eso. Ahora vamos, por favor, al verso 21 de Abdías. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saf, y el reino será de Yahweh. Aleluya. And the saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be of Yahweh. Cuando la gente reciba la marca de la bestia, uno de los ángeles de los Malachim va a vaciar la copa de la ira. Eso ya lo ministré en el audio de revelación, y es que van a hacer estallar los chips. ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Cómo se controlan ahora los celulares? Por medio de satélites, y lo explico en ese tema. Y entonces dice que caerá una úlcera maligna, saldrán sustancias tóxicas del chip, y entonces va a provocar cáncer en la mano, y vendrá una metástasis al cuerpo y de la frente, los que lo tengan en la frente, metástasis al cerebro, etcétera. Y todo eso va a ser desde la estación espacial, los satélites, etcétera. No estoy loco. No. El Eterno manda juicios y se vale de las cosas que el hombre ha diseñado para hacer mal. Nosotros utilizamos el Internet para bien. Ahora, las profecías entonces es que Israel va a poseer el monte de Edom, el monte de Esav. Ahora, vamos por favor a Números, Números 24 y verso 18. Números 24, verso 18. Si lo tienen. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. And Edom shall be a possession, and Seir also shall be a possession for his enemies, and Israel shall do valiantly. Ahora, vamos por favor a Isaías. To the book of Isaiah, y aquí hay una profecía de guerra. And here there is a prophecy of war. Isaías. Isaiah, yo platicaba hoy en la mañana con los ancianos. I spoke today in the morning with the elders, que me hubiera gustado I would have liked irme un poco más despacio, porque hay muchas cosas study this more carefully que ministrar. There are many things to minister, pero but quiero que tengan lo grueso, por así decirlo, lo básico, para que rápido se aprendan más cosas. Isaías, capítulo 11, vamos para allá, perdón, Isaías 11, verso 14. Si tienen Isaiahu, 11, verso 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Isaiah chapter 11 verse 14. But they shall fly upon the shoulders of the Philistines toward the west. They shall spoil them of the east together. They shall lay their hand upon Edom and Moab, and the children of Ammon shall obey them. Aquí la palabra es literal. No es una alegoría. No había aviones, pero ahora sí. Y si pudiéramos nosotros entonces decir que este verso es igual a aviones F-15 y F-16. Anótenlo. F-15 y F-16. No es una locura. Porque van a volar. Y guerra. Tremendo. Aleluya. Ahora vamos por favor hacia el profeta Amós. El profeta Amós, ya lo estudiamos. El profeta Amós, el capítulo 9, y en el verso 11 y 12, que apenas lo leímos ayer.
Amós 9, verso 11 y 12. ¿Ya lo tienen? En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos que es, perdón, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. In that day will I raise up the tabernacle of David that is fallen and close up the breaches thereof, and I will raise up his ruins and I will build it as in the days of old, that they may possess the remnant of Edom and all the heathen which are called by my name, said Yahweh, that doeth this. Entonces, ya le vamos entendiendo, ¿verdad? We already understand this. Sí. Yes. El verso 20 de Abdías, el verso 21, entonces se poseerá toda aquella tierra que tanto trabajo y lucha y sangre ha costado, pero tiene mucho que ver la desobediencia de Israel. Entonces, ¿de qué trata el libro de Abdías? De la destrucción de Edom. Edom, anótalo. Ese es el resumen de Edom, y por lo tanto es la destrucción del orgullo edomita, del orgullo de Esaf, porque Esaf es Edom. No es tanto si se destruye o no el monte de Seir, no, sino el orgullo. Ahora, te das cuenta, ahora vamos a ponerlo para esta época. Todo esto va a ser, bueno, hay muchas profecías. Los F-15 y 16 no existían en esa época, ni a principio del siglo XIX o XX, perdón. Miren, hemos encontrado gente muy orgullosa, gente que quiere mandar y que no sabe cómo mandar, que no sabe cómo hacerlo, gente que quiere usurpar la autoridad. Esa gente se domita, que no se somete, que no estudia, que no es humilde. Lo ministré en las dos casas de Israel. El que es casa de Israel auténtico, ese se deja ministrar, es humilde. Aquel que dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y hasta mueven así, es orgullo, son muy anchos. Es altanería, es edomita, es descendiente de Esaf. No es hijo de Jacob, no es hijo de Israel. Esa es una manera clara. Y más cuando empiezan a querer causar divisiones, etcétera, etcétera, edomitas. No hay forma de confundirse, amados, por favor. No estoy loco, no estoy loco. Ahora, en el libro de Abdías encontramos la instauración del reino, la instauración del milenio. Entonces, vamos a ver. Verso 1. Visión de Abdías. Yahweh el Adón ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Yahweh y mensajero ha enviado a enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. The vision of Obadiah, thus said Adon Yahweh concerning Edom, we have heard a rumor from Yahweh, and an ambassador is sent among the heathen. Arise ye, and let us rise up against her in battle. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Behold, I have made thee small among the heathen, thou art greatly despised. La soberbia, subrayen, de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, las cuevas que les decía yo, en tu altísima morada, monte de Seir, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? The pride of thine heart has deceived thee, thou that dwellest in clefts of the rocks, whose habitation is high, that said in his heart, who shall bring me down to the ground? Ahora, subrayen soberbia, subrayen peñas, que son las rock, cuevas, the caves. Verso 4, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahweh. Verse 4, though thou exalt thyself as the eagle, and thou set thy nest among the stars, thence will I bring thee down, said Yahweh. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarían lo que les bastase, si entrarán a ti vendimiadores, no dejarían algún rebusco. If thieves came to thee, if robbers by night, how art thou cut off? Would they not have stolen till they had enough? If the grape gatherers came to thee, would they not leave some grapes? Como fueron escudriñadas las cosas de Esaf,
Sus tesoros escondidos fueron buscados. How are the things of Esau searched out? How are his hidden things sought up? Todos tus aliados te han engañado hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. All the men of thy confederacy have brought thee even to the border. The men that were at peace with thee have deceived thee and prevailed against thee. They that eat thy bread have laid a wound under thee. There is no understanding in him. No haré que perezcan en aquel día, dice Yahweh, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saf. Shall I not in that day, said Yahweh, even destroy the wise men out of Edom and understanding out of the mount of Esau? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de Saf por el estrago. And the mighty men of Teman shall be dismayed to the end that every one of the mount of Esau shall be cut off by slaughter. Atención, verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. For aleluya. Against thy brother Jacob, shame shall cover thee, and thou shall be cut off forever. Todo el tiempo la lucha contra Jacob. Fue un ladrón. Me robó la bendición. No. Esaú le vendió su primogenitura. ¿Es así? Así que todas esas cosas, las bolas de nieve con piedras, tantas situaciones que vemos aquí mismo en la calle, en Tehuacán, etcétera, todo eso el Eterno está tomando nota porque Él es bueno y Él va a juzgar a todos los edomitas. Bendito es Yahweh. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. In the day that thou stoodest on the other side, in the day that the strangers carried away captive his forces, and foreigners entered his gates and cast lots upon Jerusalén, even thou wast as one of them. Recuerden Salmo 137, verso 7. Para el verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte integrado a los hijos de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, y debiste haberte jactado en el día de la angustia. But thou shouldest not have looked on the day of thy brother, in the day that he became a stranger, neither shouldest thou have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction, neither shouldest thou have spoken proudly in the day of distress. Entonces el Eterno está diciendo, mira Edom, descendientes de Esaú, edomitas, yo dije a Israel, mi pueblo, que no les hicieran daño, porque eran parientes, pero ahora eso se acabó. Siempre has injuriado a mi hijo Jacob. Aquí estamos. Aleluya. ¿Y quién entiende todo esto? Sí. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mano en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Thou shouldest not have entered into the gates of my people in the day of their calamity, yea, thou shouldest not have looked on their affliction in the day of their calamity, nor have laid hands on their substance in the day of their calamity. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado los que quedaban en el día de angustia. Neither shouldest thou have stood in the crossway to cut off those of his that did escape. Neither shouldest thou have delivered up those of his that did remain in the day of distress. Atención. Attention. Esto es para todos. This is for everyone. Para mí también. For me also. Según actuemos, according as we el Eterno actuará con nosotros. The everlasting Father will do to us. Recuerda, remember, el dicho que te he comentado. The saying that I have ministered. La vida es un trueque. Life is exchange. Lo que damos, recibimos. We receive what we give. Pero la Tanakh lo dice But mejor. The Tanakh says this better. Job 4:8, ya lo vimos. 8, yo siempre he visto que el que obra maldad that the one that works evil e iniquidad, and iniquity, eso cosecha. He will reap the same. Y Shaul, Pablo, Shaul, lo dice igual. Amén. Porque cercano está, es el 15, porque cercano está el día de Yahweh sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. For the day of Yahweh is upon all of the heathen, as thou hast done. It shall be done unto thee. Thy reward shall return upon thine own head. Entonces tú adulteras, so adultery, te van a pagar igual. Tú fornicas, wage, te van a pagar igual.
Tú robas, te van a robar. Por favor, entonces todos kadoshim. Aleluya. Mira, hay gente que roba. Dice, no me pasa nada. No me pasa nada. Se embaraza su mujer. Es un ejemplo, por favor. Yo sé que hay accidentes a veces. No lo vayan a tomar todos. Dice, no me pasa nada, ¿no? Un goy ahí, ¿no? No me pasa nada. Se embaraza su mujer y aborta. Se vuelve a embarazar y vuelve a abortar. Y va con el 10 y seguirá abortando. Recuerda estudiar los audios de las maldiciones. Y están también en escrito, en español e inglés. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi kadosh monte, beberán continuamente, todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubiera sido. For as you have drunk upon my holy mountain, so shall all the heathen drink continually, yea, they shall drink, and they shall swallow down, and they shall be as though they had not been. Ahora, este verso 17 es para que después de que lo leamos aplaudamos. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será Kadosh, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abba Kadosh! La casa de Jacob será fuego y la casa de Joseph será llama y la casa de Esau estopa. Hasta ahí, ¿eh? And the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, and the house of Esau for a stubble. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esau, porque Yahweh lo ha dicho. And they shall kindle in them and devour them, and there shall be not be any remaining of the house of Esau, for bendito Yahweh has spoken it. Y los del Negev poseerán el monte de Zaf, y los de Céfala, perdón, a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, Benjamín, Agalath. And they of the south shall possess the mount of Esau, and they of the plain of the Philistines, and they shall possess the fields of Ephraim and the fields of Samaria, and Benjamin shall possess Gilead. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. And the captivity of this host of the children of Israel shall possess that of the Canaanites even unto Sarephath, in the captivity of Jerusalem which is in Sepharad, bendito shall possess the cities of the south. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Zaf, y el reino será de Yahweh. And saviors shall come up on Mount Zion to judge the mount of Esau, and the kingdom shall be of Yahweh. ¡Aleluya! Ahora pongan atención y voy terminando. Por favor, mucha atención. Please close attention. Hay un trasfondo en todo esto. There is something behind it. Miren, ahorita está surgiendo una doctrina. Now, a new doctrine is coming out, que dicen, por ejemplo, cuando en Bereshit, en Génesis, Esaf le dice a Jacob, ven, vamos a Seir. Let's go to Seir. Dice Jacob, no, tú adelántate. Go on. Acaban de parir las ovejas, sus crías, tienen sus crías apenas. Mi ganado está cansado, mi gente también. Adelántate. Go on. Pero él va hacia Sukkot. ¿O se fue a Seir? No, entonces tú qué tienes que ver con el mundo, nada. No tenemos que ver con el mundo, nada. Nada. En cabañas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada de discotecas, nada de nada. Fiestas del diablo, nada. Las fiestas de Yahweh. ¡Aleluya! Por eso vamos a estar aquí en Pesach. En Hamatzah. Pero fíjense la doctrina, preciosos, amados, aquí. Pongan mucha atención, aquí. Dicen que Jacob no debía de haber engañado otra vez a su hermano. Por favor, esa doctrina está surgiendo cantidad en radio, en televisión, en periódicos, en panfletos. Recuerda que el Islam va que vuela.
se debían de levantar más que Gilot, pero bueno, somos un remanente y se están levantando más mezquitas para adorar al diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. Entonces dicen, bueno, Jacob engañó a su hermano, le robó la bendición. ¿Por qué lo engañó por segunda vez? Diciendo que lo iba a seguir. Se fue para Sukkot. Se hubiera ido a seguir con su hermano. Toda esa gente desconoce la verdad. Y mira, a lo mejor no la desconocen, pero quieren acorralar, pongan atención, quieren acorralar a Israel y matarlo. Ahora, para nosotros, ¿qué es esto? Vete a una discoteca y una prostituta te puede matar. Vete a fornicar. Tantas ganas tienes, ¿no? No tienes ni que pedir permiso para ir a adulterar. Y te pueden matar. Vente a Sukkot. Vente a Pesach. Vente a Hamatza. No tienes nada que ver con los Goyim. En cuanto me refiero a relaciones de amistad, jajaja, jojojo, nada, no tienes nada que ver con el mundo. Gózate en las fiestas del Eterno. Aleluya. Gózate entre los Kadoshim. Coman unos, beban otros. Bendíganse unos a otros. Aleluya. Ahora, la siguiente cosa que está diciendo esta doctrina, dicen, Dios creó en Jacob un espíritu de humildad y generosidad. Pero Dios, así dicen, transformó a Esaf de un vengativo a un hombre bueno, que desea siempre la reconciliación. ¿Tú crees eso? Pongan atención a lo que estoy diciendo. ¿Quién entendió? ¿Por qué engañó por segunda vez Jacob? No, él era Kadosh, no se iba a meter al monte del diablo. Dos, Jacob de por sí era bueno, obedecía al Eterno, tuvo fallas como todos, pero él obedeció al Eterno. Dios no transformó a Esaú, porque Elohim Yahweh respeta el libre albedrío. No se ha vuelto bueno, no es un hombre que desee la reconciliación. Ahora, voy terminando un poquito rápido. Todo esto tiene que ver, pongan atención por favor, con las reuniones con el Papa. Y Nematov, o sea, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía y beber vino kosher. Y Francisco, eres nuestro hermano, ¿no? Ahí está el engaño, ¿me entiendes? Ahí está el engaño, ahí está Edom, ahí está Edom. Ya se están, todo está en alarma. Y las lunas rojas. Y ya va a empezar todo. Va a empezar la tribulación. Y muchos todavía en sus pecados. Salgan de ahí rápido. Salte de Egipto, salte de Roma. Haz Teshuvah. El tiempo se está cortando. Vamos rápido. Quiero enseñarles algo, por favor. Aunque sea un poquito, les quiero compartir de esto. Ya después lo trataremos más amplio. Es Génesis 10, Bereshit 10, verso 4. Aleluya. Y los hijos de Javam, Elisa, Tarsis, Kittim, Subraya y Dodanim. And the sons of Javan, Elisha, Tarsis, Kittim. Ahora vamos rápido, perdón que los lleve yo rápido, amados. Primera de Crónicas 1:7. Aquí no te enseño ni para presumir, ni para sacarte el dinero, nada, nada, no. Queremos irnos rápido porque yo te quiero decir cosas que te van a servir para que aprendas a temer a Yahweh y tenga los ojos bien abiertos, no peques. Primera de Crónicas 1:7. El verso 5. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán,
Tubal, Mesech y Tiras. The sons of Japheth, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras. Ahora, so, verso 7. Verse 7. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Donamim. And the sons of Javan, Elisha, Tarshish, Kitim and Dodanim. Ahora, por favor, para los hermanos que nos están viendo de Italia, no es nada personal contra ustedes, amados Sagim. No. Pero aquí lo dice y lo dice claro. Entonces, hay descendientes de Edom, hay descendientes de Yafet, y esos van a hacer guerra contra Israel. Para que se entienda, Rusia, que vendrá contra Israel, los dos osos, ya lo expliqué, descendientes de Jafet. Y entonces están Sem, Jafet, Cam. Tú sabes que después la maldición de Canaán, Nimrod, etc. Todo eso ya lo expliqué. Pero se están reuniendo, se están uniendo el gobierno mundial, Kitim, Roma, y los descendientes de Jafet. Ahí tienes lo que ministré en Ezequiel 38 y verso y capítulo 39. Ahora vamos rápido a Números y voy terminando ahora sí. Números 24. Vamos para allá, amados Sahim. Vamos, vamos, vamos. Números 24, 24. Verse 24. Aleluya. Roma, el Vaticano, Apocalipsis, estudien todo eso, amados. Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. And the ships shall come from the coast of Kitim and shall afflict Ashuri and shall afflict Eber, and he shall also perish forever. Vamos rápido para Daniel, vayan anotando estas citas y ya después ministraré Daniel. El libro de Daniel 11:30. Daniel chapter 11 verse 30. Daniel 11:30. 11:30. Porque vendrán contra él naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto Kadosh y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el Kadosh pacto. For the ships of Kittim shall come against him, therefore he shall be grieved and return and have indignation against the holy covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the holy covenant. Ahora, así lo vas a entender ya que ministré yo el libro de Daniel. Vamos a Isaías 23. Vamos para allá. Isaías 23, verso 1. Vamos para allá. Y ahorita saco un resumen de esto último. Ya entendimos bien el libro de Abdías. ¿Amén? Pero esto último quiero que quede claro. Isaías 23, verso 1, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a donde entrar desde la tierra de Kitín les es revelado. The burden of Tyre, how will you ships of Tarshish, for it is laid waste, so that there is no house, no entering in, for it. The land of Kittim is revealed to them. Verso 12, y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón, levántate para pasar a Kittim y aún allí no tendrás reposo. And he said, thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin, daughter of Sidon, arise, pass over the Kittim, there also shalt thou have no rest. Bueno, hay muchas guerras, ha habido muchas guerras, there have been a lot of wars, pero cierren ahora su Tanaj para que me puedan un poquito entender, por favor, lo humildemente que les quiero compartir. Rusia acaba de ampliar su territorio. Él no tiene salida hacia el mar más que por el norte. Eso lo platicábamos ayer con Anusahim. Ahora tiene salida al mar por el sur. Esto que estamos viendo es apocalíptico, es bíblico, son profecías. Kitim, Roma, aunque son, ahí viene la descendencia como de Yafet, pero hay mezclas. Entonces, generalmente no vamos a sacar un patrón o decir esto es así, pero Rusia viene de Yafet. Y odian Israel. El Vaticano tiene muchísimas cosas que ver con Rusia.
a lot of things to do with Russia. La Iglesia Ortodoxa Rusa, the Russian Orthodox que Church, se dividió de la católica, pero que ya están Catholic unidos Church, otra vez. Right now they are coming together again. ¿Quién crees que logró este acuerdo? Who do you think got this? ¿El presidente Putin o Francisco? Putin or Francis? No conteste. Do not answer. La contestación es obvia. The answer is el Vaticano obvious. Mueve todo. The Vatican moves everything. ¿Qué pasó con los caballeros templarios? What happened to the, etcétera. Todo eso vamos a estudiar los miércoles. We are going to study historia, vamos a aprender más. Amados Ajim, nos estamos acercando al fin de los tiempos. Bendito es Yahshua HaMashiach que nos permitió vivir en esta época. Ahora no estén tristes, no te angusties, no tengas temor. Dice Yahshua, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Exaltamos a la vaca 2. ¡Aleluya! Bendito es el vaca 2. De vaca ya, don toqueas. Ahora, ¡aleluya! Ahora, con todo esto que acabamos de aprender, ponte sobre tus pies, ponte así fuerte, y vamos a pedirle al Eterno como nunca que al toque del shofar haga 1 billón de milagros, que billones en el mundo escuchen este toque del shofar. ¿Crees que pueda ser posible? Para Él nada es imposible, para Yahweh todo es posible. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. ¡Aleluya! Abba Kadosh, te pedimos que al toque del shofar millones de almas de la casa de Judá y millones de la casa de Israel escuchen y hagan teshuvah.